Buenas noches, amigos. Sean todos formalmente bienvenidos a una entrega más de Sexto Continente. Esta semana he recibido muchísimas preguntas de por qué el programa se llama Sexto Continente. Eso tiene un criterio mercadológico. Quiero agradecer a Ulloa, a José Luis Candelario, a Manuel Ruiz, a mi amigo Ravelo, a todo el equipo técnico que hace posible que este programa esté donde está, en el corazón de la gente. Quiero además recordar, señores, en la apertura de este programa, que usted puede sintonizarlo por la internet a través de dbsmedia.net y en el sistema de cable por 79 Digital de Time Warner. ¿Es correcto, Ravelo? Estamos correctos. Bien, señores, quiero hablarle de lo que poca gente le habla. Resulta que hay una disciplina que maneja la conducta humana, que es el psicoanálisis, creado por Sigmund Freud. Nosotros conocemos esta disciplina desde que éramos muy jovencitos. El primer libro de Freud yo lo leí cuando tenía algunos 15 años, apenas entrando a lo que aquí llaman high school, y fue La interpretación de los sueños. Luego leí La risa y su relación con el subconsciente y comencé a estudiar a Freud. Pero ya yo viejo, llegó a mis manos un libro que me regaló el doctor Víctor Manuel Collado, un urólogo dominicano que hizo la especialidad en México, que fue quien llevó a Santo Domingo la especialidad de la urología. Las residencias médicas las llevó el doctor Collado. Entonces, Collado y yo somos grandes amigos y él sabía que yo consumía mucho la literatura freudiana y me regaló un libro del cual voy a hablar en este programa. Ese libro se llama Psicopatología de la vida cotidiana. ¿Qué trata este libro de Freud? Entre otras cosas, el olvido de nombres propios. El nombre de persona que usted conoce y de repente no lo recuerda y dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero ¿cómo es que se llama la muchacha aquella o aquel muchacho? ¿Te acuerdas? Freud lo explica. Para una gente común, a cualquiera se le olvida un nombre. Sí, pero no cualquier nombre, ese, porque me olvidó ese y no otro. Freud lo explica ahí. Pero Freud explica también por qué usted va caminando y usted de repente choca con un pote de lujo gordísimo. Y usted iba con los ojos abiertos y choca. ¿Y qué pasó? No sé. O a veces usted está leyendo un letrero que dice una cosa y usted lee otra. Pero te juro que yo leí tal cosa. No, pero ahí no dice eso. ¿Y qué fue? Eso lo explica Freud. Pero Freud explica muchas cosas más. Él le llama a eso actos sintomáticos o actos fallidos. Ustedes ven nuestros campesinos que usted los pisa y dice, no me pise, Colón fue más grande y pisó tierra. Tienes razón. Es que eso no es accidental. No, no lo es. No lo es. A veces no es fácil. El campesino sabe. No se crean, el campesino sabe. Pues mire, le voy a comenzar con este dato. Sencillito. Usted ve, por ejemplo, un hombre casado y tiene su anillo de compromiso aquí, ¿verdad? Y tú lo ves que él está haciendo esto. Mira, mira, mira. ¿Cuál de las cuatro cámaras? ¿Esta? ¿Esta? Eso es demasiada cámara para mí solo. Bueno, pues mira. Entonces, el hombre comienza a hacer esto. Tú te das cuenta, mira. Pa, y di que jugando con el anillo de compromiso. Una persona normal dice que él es muy distraído. Mira, míralo ahí. Tú ves. Él es muy distraído. No, pero eso es para una persona normal, no para un psicoanalista. En el subconsciente, esa persona quiere romper su relación. Escríbalo, eso no falla. Y no se desespere, porque el agua se aclara sola al paso de la corriente. No es un acto consciente. Usted ve una gente que se da golpe continuamente sin tener trastornos neurológicos, sin tener un estado de incoordinación de su movimiento.
Y la gente a cada rato se da un tablazo, ¡pa! Y pa, y pa, y golpe, y golpe, y está lleno de moratones. Analice esa, llévelo al psiquiatra. Un de Tavera o cualquiera de, o Miguel Hernández, cualquier psiquiatra de eso, que todos son muy buenos. Puede ser Tavera, puede ser Miguel Hernández, pues le van a tocar fondo ellos. Y usted verá que esa persona que usted ve que está chocando, siempre que se determine, claro está, que la persona no tiene un trastorno neurológico. Es decir, que su sistema nervioso está bien. Es una conducta de autocastigo. La persona tiene algo en su interior que le molesta y se está autocastigando. Pero usted dirá, ¿pero y quién es loco para darse un tablazo? No, porque tú no lo haces de manera consciente. Es la otra mente que está dentro de ti. Es como el que habla embuste. El que habla embuste de manera consciente miente. Pero en el disco duro de su cerebro, el cerebro sabe la realidad. Es como cuando hace una carta en una computadora y tú la haces hoy y le pones fecha de hace un mes. Ahí lo que está en pantalla tiene la fecha, en el disco duro tiene la fecha de esa carta dentro. No importa que tú le pongas y la printé con 10 años atrás. En el disco duro sabe en el momento que hizo la carta. Así es el cerebro de la gente. Tú mientes, tú sales con la, yo salgo con la mujer de Ravelo, escondido de Ravelo. Excúsame, es más Ravelo. No, ni el ejemplo. Hasta el ejemplo está mal. De un vecino. No, no, ni eso no se puede ni en ejemplo. De un vecino cualquiera. Un vecino mío. Entonces, yo le miento al vecino. Dice, vecino, usted vio a la mujer mía ayer. Que ella andaba conmigo. A él yo le miento de manera consciente. Pero en mi cerebro sabe que yo estaba con ella. Porque eso está en el disco duro. ¿Entienden? Entonces yo voy a manifestar de alguna manera la mentira. El que miente tú lo conoces. De una vez. De una vez. Comienza a arrancarse la nariz. Y entonces. Y que se agarra la boca. Porque es un acto subconsciente como que no, como si quisiera darme un tapaboca. Mira para el piso. No le quiere ver los ojos al otro. Pero el que sabe la técnica, entonces mira demasiado fijo, como dominándose. Dice que no puede ir a la vista para confundirlo. Entonces el otro se da cuenta que está. Como quiera, no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto, ¿eh? Lo dice la tesis de la investigación criminal. El crimen perfecto no existe. Escriban eso. ¿Sabe por qué? Porque un crimen que no deja huella, la falta de huella es una huella. Porque ya tú sabes que actuaron profesionales. Tú no vas a ir y que a Washington High. Ay, no busque ahí. Búscate tipos retirados que eran del FBI o de la CIA. Tipos que saben dónde borrar huella. Ya la falta de huella es una huella. Bueno, pues te voy a seguir diciendo. Esos actos, otra cosita. Se te olvida el nombre de una persona muy querida. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Sencillo. Según Freud, yo lo exhorto que busquen ese libro. Se llama Psicopatología de la Vida Cotidiana. Es una maravilla. Yo me lo he gozado. Lo he comprado como 20 veces. Porque lo presté una vez a Ravelo, no me lo devolvió. Después lo apreté a Manuel Ruiz, tampoco lo devolvió. Nadie devuelve el libro. Pero no importa, yo me lo gozo. Igual lo compro otra vez. Pues ¿saben qué? Oye esto. Cuando a ti se te olvide el nombre de una persona que tú conoces, y que esté familiar. Y de repente lo tengo en la punta de la lengua. Ay, 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 ay. Pero ¿cómo es que se llama? Pero tú no lo conoces, el morenito. ¿Tú sabes qué pasa? Te quedas serenito. Y cuando lo recuerde, lo escribe. Y tú verás que el nombre se asocia a algo que a ti te resulta desagradable. O a un tigre que te engañó. Es parecido. Mira, te voy a citar un ejemplo. Con nombre y apellido. Yo pertenecía al Consejo de Ancianos en la zona colonial en Santo Domingo, que presidía Nelson Castillo Jiménez. Entre ese grupo estaba uno que es psicólogo, que es Fran Goris, un gran amigo. Y entonces, después de la tertulia, tratábamos todos los temas y el consejo, cualquier tema. Era una tertulia intelectiva.
Y estábamos miembros de muchas disciplinas del conocimiento. Y en una, dice uno de los muchachos, vamos a tomar una cerveza. ¿Quién vas a comprarla? Estaba un apartamento ahí en San Miguel, cerca de la zona colonial. Cerca de la José Reyes, ahí en la Bajaída. Estábamos el grupo ahí siempre. Y entonces, dice uno, me trae una cerveza, presidente. Oh, ahí me trae una tal, qué sé yo, Heineken, ¿verdad? Es una marca. Entonces, hubo uno que dijo, a mí me trae una Miller. Realmente eso fue así, ¿eh? No es ciencia ficción, es real lo que pasó. El tipo trajo toda la cerveza menos la Miller. No la llevó. Y analizamos, ¿y por qué te olvidó? Y metimos a Freud, vamos a analizar. Y escribimos Miller. ¿Y tú sabes qué fue? Eso fue una cosa increíble. Que él tuvo una enamorada, una señora, una ejecutiva importante, apellido Miller, y lo hostigaba y se le metía a la casa. Y allá, esta vieja es el diablo, no sé qué lo voy a hacer con ella. Se me aparece donde quiera. Y regalándome de todo, y yo no quiero de esa vieja. Óyeme, y el tipo se bloqueó, lo asoció, real, ¿eh? Así pasa. Y yo te puedo decir, hay un medicamento antiinflamatorio que está hecho, es un producto, ¿no? Bueno, el asunto es que yo olvidaba el nombre de ese producto y lo buscaba en el Bademecum y yo, diablo, pero porque yo siempre olvido el producto y lo voy a recetar y siempre se me olvida. Y yo tenía que ir al Bademecum. Dije, no, espérate, le voy a meter a Freud. Y lo escribí. Y dije, mira de dónde que viene. Y lo asocié al nombre de una señora que me metió un chisme mayúsculo con una novia que yo tuve en Baní. Y eso es. El cerebro lo bloquea, lo asocia y lo bloquea. Señores, eso es una maravilla. Por eso yo le digo, usted puede engañar a cualquier persona, pero a un psicólogo, a un psiquiatra, muy difícil que usted lo engañe. Por más musaraña que usted haga, con más gimnasia mental, más tigueraje, deje eso. Cuando usted habla con un especialista, ya le va a ver todo ahí, ¿eh? ¿Tenemos pausa? Bueno, déjame recordar, Rodríguez Truck, ¿qué te parece? Que está patrocinando este programa, hijo Rodríguez. Ese programa lo voy a pagar yo por un año para que nunca desaparezca. Rodríguez Truck, que tiene servicio, te hace mecánica diésel, incluyendo equipo de construcción, palas mecánicas, grúas, tractores, increíble. Hombre, y Rodríguez Truck repara camiones y motores diésel. También tiene servicio de carretera, cuyo número voy a dar ahora. Para el tío de Ravelo, que tiene una compañía de truck, de esos grandes. Bueno, vamos a darte este número, 347-963. Par de 6, par de 2. Vamos a una pausa y luego volvemos ya a interactuar con el público. Ya volvemos. Yo trabajo en Downtown, pero este es mi barrio. Y Neighborhood Trust ha estado sirviendo a la comunidad por más de 10 años. Con tasas de interés del Trust Card, voy en camino a estar libre de deudas. Mientras ahorro miles de dólares en pagos de interés. Ahora me puedo permitir enviar dinero a mi país. Disfrutar un día con mis hijos. La Trust Card es una ayuda valiosa. Neighborhood Trust. Me ofrece a mí. A mí. A mí. A mí. A mí. En la casa tú pones el ritmo y en tus platos pasta de tomate Caribe. Pasta de tomate Caribe. Encendemos el color y el sabor a tus platos. Pasta de tomate Caribe. La sabrosa tradición hispana. Si crees que ya has probado todo, prueba ya el sabor de los guandules Caribe. Fresquecitos, tiernecitos y gustositos. Con el toque criollo de tu cocina, disfruta de un exquisito momento a tu alcance. Guandules Caribe, sabrosa tradición hispana. Hello, my Dominican people and country. And I'm so happy to be Dominican, like you. Y es que la Constitución Dominicana Infantil, por fin, llega a New York y a New Jersey.
Mayo 2, New Jersey. Mayo 3, New York. Constitución Dominicana Infantil. Orgullo dominicano. Porque legislar no es imponer. Legislar es educar. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Legislando por una cultura de paz. Bien, quiero enviar saludos en esta segunda parte a Luis Rodríguez, que preside Rodríguez Truck, y que ha entrado a ser parte de las empresas que patrocinan este programa. Y pronto habrá muchas empresas. Y quiero agradecer a José Luis Candelario, que ha confiado en nosotros, y a todo el equipo de técnico profesional que integra Sexto Continente. Un equipo amplio, que muchas veces dejan otros compromisos, incluyendo familiares, para poder estar con nosotros aquí en el programa. Yo voy a abrir las líneas, o el equipo técnico va a abrir las líneas. Ojalá que yo no salga ahora en 10 idiomas, porque ahora soy un políglota. Recuerden que este programa está siendo transmitido directamente en vivo por el canal 79 Digital de Time Warner. Y también está saliendo simultáneamente por dbsmedia.net. Si usted está viendo el programa y quiere que amigos o parientes puedan participar también, igual que usted, y disfrutarlo, o torturarse, no sé, depende, pero que lo vean, tiene que decirle: vete por la computadora a internet y ponte esta dirección, dbsmedia.net. D de Dios, B de bueno, S de Santo, media.net. Ahí está en pantalla, perfecto. Vamos a recibir la llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde usted nos llama? De Manhattan. Bienvenido al programa. ¿Cómo te sientes? De San Nicolás estoy llamando. Adelante. De San Nicolás. Bienvenido al programa. Sí, yo estoy llamando. Yo le quiero decir algo de la esposa mía. Y si no se lo digo enseguida, en cuestión de segundos se me olvida lo que le voy a decir. Y jamás se me va de la mente y jamás me acuerdo de eso. ¿A qué se debe eso? Bueno, debo decirte que la memoria está asociada incluso a componentes químicos. Uno de los oligoelementos dentro de la nutrición que más incide en la memoria, desde el punto de vista biológico, porque claro, habrá que hacer una evaluación de tu capacidad mnemotécnica, como se llama, pero si hay una carencia nutricional de zinc, tú vas teniendo una pérdida parcial de memoria y de tu capacidad de atención y concentración. ¿Dónde tú vas a encontrar el zinc? En los productos marinos, mariscos, ostras, calamares, pulpo, esas cosas. Son riquísimos en zinc y el cuerpo requiere solamente 15 miligramos al día. Y tú te tiras tu mariscada, tu cosa de esa, no sé. Ostras, calamares, camarones, langosta, lo que tú quieras. Y repone esa carencia de zinc y tu capacidad de memorización aumenta enormemente. Yo no dejo de tirarme en mi cabeza pescado, mis ostras, mis camarones. Eso va de ley. De ley. Y me tiro mi doble X de amo y también, porque así. Hay que usar trucos. Señores, porque el cuerpo tiene componentes biológicos y neurotransmisores, esa cosa. Claro está, eso desde el punto de vista de la nutrición es un factor elemento, el zinc esencial para una buena memoria. ¿Te gustó? Espero que sí. Ya lo sabes, ve y compra tu marisco. Vámonos con las llamadas entonces, los amigos que quieran interactuar de una vez con nosotros. Buenas noches. Ok, ahí está el número en pantalla. Le decía yo, señores, otro factor importante, y se dio con un gran amigo, que la joven que cuidaba a su bebé, él le decía... Ella lo mecía en una mecedora así, ¿verdad? Pues al bebé para dormir. Entonces, la señora se mecía, se balanceaba con mucha intensidad y mi amigo, ginecostetra, decía, es increíble, como una loca, se mueve así como el que creo que la niña se le va a caer para atrás. Y yo le dije, dime una cosa, ¿tú has tenido conflicto con ella? Sí, porque ella no quiere quedarse fin de semana. Y yo,
Entonces, ella quiere un estrellón. Porque ella, de manera consciente, no te va a estrellar la niña. No, olvídate. Entonces, su subconsciente lo va a estrellar. Le va un estrellón. Quítasela, no se la dé. Entonces, yo le digo, ella tiene otros, hace toda la losa, la rompe, la cerámica, la porcelana, se le cae fregándola. Digo, claro, porque ella está inconforme. Una gente que está en armonía no se le cae en cosas en la mano, ni choca con nada. Pero tú, el que tiene esos conflictos adentro, tú lo ves chocando con esto, rompe esto, se cae. Hay problemas, señores. Hay problemas. Tú ves que se está pinchando y se corta. ¿Y qué fue? ¿Qué diablo? Gente que tiene problemas, está inconforme. Por ejemplo, debió ponerse tu inglés y en vez de tu inglés se puso en Facebook a chatear. Pero la gente tiene inconformidad. ¿Pero qué es lo que me pasa? Que no me puedo controlar. Entonces tú lo ves que está picando una china, ¡fua! Y se lleva un dedo. Se castigó. Un autocastigo. Si usted está normal, usted no tiene que estarse chanfleando dedos, ni quedándose golpe en una rodilla. Eso no pasa. Una gente que está en armonía, su espíritu. Entonces, todas esas cosas están pasando y la gente no lo sabe, pero es el subconsciente. Te voy a hacer esta historia. Está en la vida de Freud. ¿Cómo Freud descubre que la mente humana es algo tan complejo que él la divide como en tres capas, como un edificio de tres pisos? El consciente, que es lo que está arriba, que tú lo manejas a voluntad. El subconsciente, que es el piso ahí. Y el inconsciente, que es como el basement. ¿Ah? Te voy a decir algo. Los romanos decían esta frase: vini veritas. Es en el vino que está la verdad. Y ellos no confiaban en un tigre que no bebía romo o que bebía vino. Por un tipo hay que nuclearlo un chin para que le salga lo de adentro. Porque la parte consciente yo lo manejo de manera voluntaria. Ahí nadie inventa, porque yo estoy consciente y puedo controlar mis palabras, mis actos. Pero cuando te dan un trago de vino, te digo que Cicerón decía, vini veritas, en el vino está la verdad. Y esos romanos se fajaban a beber vino ahí, y ahí salía lo que eran pájaros, lo que no lo eran, el que le gustaba a la vecina, el que lo botó la otra. Entonces eso salía ahí. Ellos decían, vini veritas, en el vino está la verdad. Vamos a beber todo aquí para que sepamos lo que hay. Entonces, señores, existía en algunos tribunales el llamado suero de la verdad, que era que le metían a la gente una dosis de anestesia o un sedante que lo bloqueaba un poco y que la gente quedaba medio turulato ahí, y entonces ya no estaba consciente y la gente hablaba y ahí lo interrogaban y decía, sí, yo, es cierto, sí, es verdad, sí, ay, sí, cómo no, sí, sí, fui yo, sí, cómo no, tenía un hambre del diablo. Entonces el tipo habla, ¿entiende cómo es? Freud descubrió eso. Te voy a hacer la historia como Freud lo descubrió. Fue una nieta que ahorcó a su abuelo. ¿Eh? Míralo ahí. Ese Sigmund Freud. Ese grande entre los grandes. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero hacerte dos preguntas. La primera es que si tú has tenido un programa en la televisión de en Santo Domingo, porque yo vi a uno que era idéntico a ti. Y la segunda es, que ¿qué cosa quiere decir psicopatía incruenta? Ok. Sí tuve programa en televisión. Yo trabajé 14 años en la Super Revista y era panelista del programa Doble Filo de Nuria Piera. Sí. Iba 3 días a la semana a debates con Nuria Piera, es correcto, en Color Visión también. He ido a muchos programas, pero esos eran los programas donde estaba fijo. Uh-huh. La pregunta, bueno, psicopatía es un término que encierra muchas enfermedades relacionadas con la conducta o la mente humana. Es un término muy general, como cardiopatía, que un término que abarca todos los trastornos del corazón. Sí, es como un término muy generalizado. Y luego tú tienes ya que sacar el apellido. Ok, mira qué pasó, cómo Freud llega a esto. Una joven ahorcó a su abuelo. Ahorcó a su abuelo. Y ella va, la llevan a consulta.
Freud la interroga, la pone a hablar, porque eso es lo que consiste. Yo no soy psicoanalista, no soy psiquiatra. Leo mucho a Freud, muchísimo. Y me he orientado con amigos psicoanalistas. Y he leído otros psicoanalistas como Carlos Gustavo Jung, Alfred Adler, muchísimo, buenísimo hay. Aquí mismo hay uno que es Erich Fromm, que es... Erich Fromm es tremendo, tremendo también. Bueno, Erich Verne, que ya Verne se sale un poco, pero bueno, para ir a la anécdota, mira lo que pasó. La muchacha narra Freud, lo narra él mismo, está atendiendo a su abuelo con una enfermedad incurable, con un cáncer. Y lleva años la muchacha jovencita y ya estaba hastiada. Hastiada, y muchas veces le pasó por la mente que ojalá que su abuelo ya se muriera. Y pensó ella misma matarlo, porque total, estaba agotando la vida de ella, de su juventud, y el viejo no iba para ningún lado. Pero ella se reprimía y le pedía perdón a Dios. ¿Cómo puede ser que eso pase por mi cabeza? ¿Correcto? Pues ella un día se duerme, como todas las noches, se durmió y sueña que una serpiente entra por la ventana y está estrangulando al abuelo. Y sabe lo que era, ella se despertó, la serpiente era la mano de ella, lo ahorcó. ¿Qué hizo? De manera consciente, ella no iba a ahorcar a su abuelito querido, no, jamás rechazaba la idea. Pero ya la había concebido. Entonces el subconsciente, ya bloqueado en el sueño, el consciente ya anulado en el sueño, ella ahí en ese estado de su conciencia actúa y sale ese yo que está oculto ahí adentro. Hay muchas obras, el doctor Hyde y Mr. Hyde, como son dos personas. El mismo Pablo lo decía, el apóstol. El bien y el mal están dentro de mí, dice Pablo, el apóstol, en los hechos. El bien y el mal están dentro de mí, porque el bien que quiero no hago y el mal que no quiero lo hago. Eso ocurre. Mira, ahí está el doctor Andrei Chikatilo, que era profesor en la Universidad de Rostov, en Rusia. Mató 56 estudiantes. Asesinado. Aquí Jeffrey Dahmer, un estudiante llamado... el carnicero de Milwaukee, mató 12 compañeros de la universidad y lo descubrieron porque tenía dos cráneos en la nevera. Increíble, un tipo que tú lo ves normal, pero le sale eso adentro. Ya terminó el programa. Bien, vamos a agradecer a Rodríguez Truck, Luis Rodríguez, por el apoyo que nos está dando aquí. Recuerden que Rodríguez Truck está en Home Point. Ustedes tienen ahí el mejor taller, servicio garantizado y los mejores especialistas para la reparación de maquinarias pesadas, incluyendo equipos de construcción. Ellos tienen servicio de carretera en el 347-963-6622. Gracias, señores, por haber estado con nosotros, como siempre estuvimos. Bueno, no, me cabe el eslogan. Con la firme esperanza que este día haya sido mejor que el de ayer, el próximo mucho mejor que este. Buenas noches.